B negativo. Episodio 1. Con cuidado. Despacio, despacio. Olga. Estoy muy cansada. Quiero ir a acostarme. Vamos, debes seguir caminando. Pero estoy cansada. ¿Sabes? El año que viene cumpliré 80 años. ¿En serio? Sí. No pareciera. Luce muy joven. Ah, gracias, Olga. Que Dios te bendiga con un buen esposo. Gracias. Señora Elena, estudiaremos juntas después del almuerzo. Por supuesto, Olga. Te espero. ¿Qué enfermera tan cariñosa es ella? Todos la quieren mucho. Bien, despacio. Tiene un corazón puro. Ay, qué chica tan buena. Pensé que no quedaban personas como ella. Es huérfana. Oh. Sus padres murieron hace 10 años. Ahora está sola. Qué lástima. Sé que su tía la adoptó. Es la directora. ¡Qué buena mujer! Con cuidado. Bien. Olga, te dije que dejaras de hacer tonterías. Ven, apresúrate. ¿Te parece buena? Compra 3 kilogramos de patatas. ¿Pollo? Pero esta vez no prepares sopa. ¿No te gustó la sopa? Sí, me gustó, pero era grasosa. Subí 3 kilogramos en invierno. ¿Pero te ves bien? No quisiera engordar más. Y no seas condescendiente. No soy una de tus pacientes ancianas. Bien. ¿Quieres que compre pepinos y tomates? ¿Puedes comprarlos? Sí, por supuesto. Se acabó el jabón para lavar la ropa. Espera un momento. ¿Eso está ocurriendo aquí en Nerchinsk? ¿Qué lo atrajo a nuestra ciudad? En primer lugar, Nerchinsk es una ciudad con un gran pasado científico. Y las personas de esta ciudad hacen que sea aún más grandiosa. Aquí han creado cosas increíbles. Pero nuestra planta no ha producido nada en años. Y eso es muy triste. Pero no todo está perdido. Podemos devolverle la gloria a la ciudad. Será una tarea difícil, señor Román. Es cierto, pero mis socios tienen recursos y tenemos el apoyo de nuestro gobierno. Si es así, la reapertura de la planta óptico-mecánica será el renacer de nuestra ciudad. Quisiera desearle buena suerte. Gracias. Listo. ¿Es todo? Sí, así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. ¿No se quedará para el banquete? No. Tengo prisa. Debo volver a Moscú. Habitación número 4. Muy bien. Espera. Cuidado. Ahí despacio. Voy. Despacio. Esperen, ¿a dónde se llevan eso? No es tu problema. Tenemos la autorización. Tenemos mucha prisa. Deja de molestarnos. ¡Alto, alto, alto, chicos! ¡Esperen! Sí, bien. Tengan cuidado con eso. Tía Leftina, ese era nuestro nuevo monitor cardíaco. Vamos a rentarlo. No entiendo por qué. El gobierno ordenó que cerraran el hospital. Pero no te preocupes, abriré una clínica privada. Te contrataré. ¡Cuidado, espera, chicos! Espera. ¡No se caigan por las escaleras! Sí, Marina. Hola, Olga. ¿Sigues en el trabajo? Sí, pero ya voy a salir. ¿Qué ocurre? Escucha, hubo un problema. No podré ir a mi turno hoy. ¿Qué ocurrió? Nada. Hoy es el cumpleaños de Dennis y vinimos por unos tragos. Sí. ¿Estás en su casa? No, estamos en un club, pero si mi madre se entera, no dejará de gritarme, ¿entiendes? Sí, sí, entiendo. No puedes trabajar ebria. ¿Podrías cubrirme? Sí, sí, por supuesto, no te preocupes. Eres la mejor. No le digas a mi madre. No lo haré.
¿Dónde estabas? ¡Te estaba buscando! ¿Te escondías de mí? ¡Dennis! Ya es tarde. Vámonos a casa. ¡Uy! ¿De qué hablas? ¡La fiesta está comenzando! Vamos a beber en casa. Prepararé todo. El vino, los bocadillos. Te gustará mucho. Luego, Marina. ¡Luego! ¡Vamos! Si te embriagas, no podremos disfrutar juntos. ¡Vamos! Te lo ruego. Ya estoy un poco ebrio. No puedo conducir así. Por eso digo que debemos irnos. ¡Vamos! Yo conduciré. No tienes licencia. ¿Qué importa? Vamos, tengo muchos regalos para ti. ¡Wow, wow, wow, wow! Lo siento, Olga, debí llamar. ¿Marina no ha llegado? No vendrá hoy, está enferma. ¿Sí? ¿Y tú la vas a cubrir? Ajá. Muy bien. No hemos trabajado juntos en un tiempo. Buscaré un pastel para ti. Lo siento. Olga, ¿qué haces aquí? La tienda va a cerrar. Tía Leftina, estoy de guardia. ¿De qué hablas? ¿Dónde está Marina? Tuvo que asistir a un evento. ¿En serio? ¿A cuál evento? ¡Ah! Creo que ya sé. Es el cumpleaños de su novio, ¿no? Soy una tonta. Debí darle dos turnos para que no escapara. No te preocupes tanto. Pero ella es mi única hija. ¡Claro que me preocupo! ¿Su única hija? ¿Y tú? Soy su sobrina. Ah, ya veo. Bien, ¿qué tipo de pastel prefieres? ¿De crema o chocolate? Está bien, compraré cualquiera. ¿Podemos volver al club? No, ya nos iremos a casa. Diablos, no veo nada. Estás ebria. No tanto como tú. Vamos, sujeta bien el volante, Marina. ¿Lo tienes? Lo tengo. Gira a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Compraré una cerveza. Pero tenemos vino en casa. No eres mi esposa. Y si actúas así, jamás lo serás. Deberías ver el camino. Román, son más de las 9. Dijiste que llegarías temprano. Estoy preocupada. Lo siento, mamá. Se me hizo algo tarde. Debiste quedarte en un hotel. Está oscuro allá afuera. ¿Puedes ver bien? Sí, mamá. No te preocupes. Además, mañana tienes cita con el doctor. Puedo ir en taxi. Me preocupa más tu seguridad. Tranquila, no me ocurrirá nada. Tomaré la autopista. Según el navegador, llegaré en 1 hora y media. ¿Podrías ir más rápido? No me digas cómo debo conducir. Yo sé conducir mucho mejor que tú. ¡Ve más rápido! ¡No me grites! ¡Cuidado! Aunque yo sea un doctor, creo en la metafísica. El universo es tan extraño. Y lo más importante... Nuestro futuro ya está decidido. ¿Cómo? El destino. Dame tu mano. Vamos, tranquila. No te morderé, ¿bien? ¿Qué puedes ver? ¿Un camino largo, riquezas? Bueno, las riquezas son relativas. Pero en cuanto al camino, veo uno largo. Y un gran amor... que está cerca. Basta, Ole. Olga, he querido hacer esto desde hace tiempo. No, estás casado. ¿Es un problema? Lo es. ¿Es que acaso no me amas? Bien, como siempre, traen a alguien a esta hora. Ya es algo normal. ¿Qué ocurrió? Un accidente. Múltiples fracturas y pérdida de sangre. Llévenlo al quirófano. Necesitará una transfusión.
Calma, calma, calma. Bien, hay una fractura abierta en la pierna. Calma, calma, calma. No permitas que se mueva. Y en las costillas. Doctor Oleg, hay un problema. ¿Qué sucede? El paciente es AB negativo. No tenemos de ese tipo. ¿Quién lo tiene? El centro regional. No tenemos tiempo de traerlo. Tenemos una muestra de A negativo. Podemos intentarlo, pero será arriesgado. Pero no creo... Espera, Oleg. ¿Qué? Mi tipo de sangre es AB negativo. ¿En serio? Es la más rara del mundo. Siempre supe que eras una mujer extraordinaria, Olga. Calma, calma. Calma, calma. Ese hombre tuvo suerte de que fueses de su mismo grupo sanguíneo. ¿Vivirá? No lo sé. Pero si lo hace, deberá agradecerte por el resto de su vida. No será necesario. Solo quiero que viva. Realizamos la operación y aplicamos las suturas. El paciente sigue inconsciente, pero su condición es estable. ¿Qué hay de la ambulancia que está afuera? Llamamos a sus parientes por teléfono. Un sujeto de Moscú vino a buscarlo y lo llevará a la clínica central. ¡Oh! Parece que el paciente es un millonario. ¡Qué interesante! ¿Las suturas están bien? No quiero que se quejen luego. Sí, por supuesto. Fui cuidadoso. Muy bien. Al menos el hombre no murió. Sí, y la chica me ayudó mucho. ¿Marina? No, Olga. Ella donó la sangre. Su sangre es tipo AB negativo. Oh, no sabía que era de ese grupo. Sí, el más raro del mundo, justo como ella. No intentes nada con ella. Nunca estará con un hombre casado. Entonces me divorciaré para estar con ella. Cuando te divorcies, entonces hablaremos. Buenas tardes. Víctor Zakusilo, investigador. Igor Visich. Un placer. ¿Es amigo del herido? Sí. Abrimos un caso criminal sobre el accidente, pero el culpable huyó de la escena. ¿Cómo ocurrió esto? Es un cruce peligroso. Los locales la llaman la encrucijada de la muerte. Lo siento, no puedo hablar ahora. Debo ir a Moscú con Román. ¿Puede llamarme luego? Claro. Gracias. Con cuidado. Vamos, tengan cuidado. Oiga, ¿cómo puedo saber sobre la condición del paciente? No lo sé. Si llama al hospital, tal vez le digan. No te preocupes. Ambulancia. Algunas semanas después. Este té, Olga, lo trajeron del Himalaya. Promueve la iluminación. Aquí tienes. Muchas gracias, Oleg. No, no. No me agradezcas. Solo bebe en silencio y piensa en mí. ¿Por qué en ti? Ayuda con el intercambio de energías. Yo siempre pienso en ti. Creo que deberías pensar en tu esposa. ¿Por qué pensar en el pasado? Prefiero pensar en el futuro. ¿No piensas en el futuro? ¿En qué sentido? ¿En la vida? ¿Hasta cuándo seguirás trabajando como enfermera? Tienes talento como cirujana. Debes estudiar, pensar en tu llamado. Primero debo pensar en ayudar a mi familia. Y luego pensaré en mi carrera. Sé que no es mi asunto, pero creo que tu familia te está explotando. Deberías alejarte de ella. Y estoy dispuesto a ayudarte. No gano mucho dinero, pero será suficiente.
Gracias por el té, Oleg. Debo trabajar. Señora Vera, veo que se siente mejor. Un poco, Olga. ¿Pronto podrá bailar? Vamos, tampoco es para tanto. Bien, siga así. Muy bien. Espera, espera. ¡Enfermera! Buenas tardes. ¿Eres tú? Hola. Sí. Cuidado, el asfalto está en mal estado. El asfalto no es lo único en mal estado. La fachada también necesita mantenimiento. Bueno, sí. ¿Podrías decirme dónde está la directora? Ah, está en su oficina. ¿Necesitas que te lleve? Sí, gracias. Oh, diablos. ¿Te duele? No, estoy bien, tranquila. Siéntate, espera. Por favor. Espera. ¿Ah? Ah, bien. ¿Has hecho los ejercicios de rehabilitación? Al principio sí, pero me detuve. ¿Por qué? Son un poco complicados. No son complicados. Debes hacerlos de forma regular, mañana, tarde y noche. ¿Quieres que te envíe algunos ejercicios? Muy bien. Ajá, aquí tienes. Este es mi correo. Bien. Gracias. Ajá. Bien, ¿vamos con la directora? Sí, por supuesto. Vamos. Pero ten cuidado. Sí, lo tendré. Bien, ya me siento mejor. Volveré enseguida. Hasta luego. Hasta luego. Fue bueno verte. Ajá, bien, vamos. Gracias. Esta es la oficina de la directora, Aleftina Nikolaevna. Gracias. Es mi vida, mamá, mi vida. Lo siento. ¿Aleftina Nikolaevna? Sí, soy yo. Hola. Hola. ¿Para usted? Gracias. Ah, lo lamento. No te reconocí. Ah, muchas gracias. Toma asiento. Espera, moveré esta caja. ¿Bien? Ah, lamento el desorden. Cerraremos el hospital. ¿Por qué? Bueno, ¿y porque... ¿Y los pacientes? ¿Y ellos qué importan? ¿Quieres té o café? No, muchas gracias. Estoy bien. Vine a agradecerle por haberme salvado la vida. Ah, por supuesto. Es nuestro trabajo. Sí, lo sé. Pero aún así, actuaron muy rápido. Así es. De hecho, tuviste mucha suerte. La operación la realizó un grandioso cirujano, Oleg, nuestro mejor doctor. ¿Podría hablar con él? Claro. Está en una operación, pero saldrá pronto. No hay problema. Lo esperaré. Entonces, ¿quieres un café? Ah, claro. Nunca me escucha, ¿sabes? Ella nunca me escucha. Tengo 28 años y no sé cuándo rayos me casaré. Denis y yo tenemos 5 años juntos. ¿Por qué no te pide matrimonio? Porque es un idiota. Lo lamento, Marina. Bueno, el ministerio decidió que debemos cerrar el hospital. Sí. Dígame, sé que recibí unas transfusiones de sangre. Mi grupo sanguíneo es raro. Sí, AB negativo. Pero, ¿puedes creer que encontramos a una chica que forma parte de tu mismo grupo sanguíneo? Fue una oportunidad única, un milagro. Sí, fue un milagro. ¿Puedo verla? Sí, de hecho, ella trabaja aquí, es enfermera. Sí. ¿Quieres que la llame? Por supuesto. Bien, lo haré. Espera. Sí, está bien. Dinara, ¿has visto a Olga? Está afuera, hablando con Marina. Bien, gracias. Estoy muy cansada. Pero no te lo tomes personal. ¿Está bien?
Marina, ven aquí. Vamos, ven conmigo. Quiero presentarte a alguien. ¿De quién hablas? Ya verás. Y no discutas conmigo. Haz todo lo que te diga. Vamos, camina. Aquí está. Ajá. Ella es Marina, mi hija. Ella fue quien donó su sangre para ti. Es un placer. Sí. Me llamo Román. Marina, pero yo no fui. Marina, quien... no lo interrumpas. Marina, te agradezco por salvar mi vida. Como agradecimiento, yo quiero regalarte un auto. Espera, no. Marina no lo hizo para recibir regalos. Pero yo quiero hacerlo. No, no queremos ningún regalo. Pero realmente quiero agradecerle. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quisieras? Escucha, si realmente quieres darle un regalo a Marina... Sí, quiero. Entonces deberías llevarla a Moscú. No será difícil para ti. Ella siempre ha querido ir a Moscú, pero nunca lo ha hecho. Espere, ¿eso es una broma? No. Marina, ¿es cierto? Sí, nunca he ido. ¿Es en serio? Entonces vamos a ir hoy mismo. ¿En serio? Sí, en serio. Serán unas vacaciones como agradecimiento a la valiente donante, ¿sí? ¿Por qué dudas tanto? Vamos. Es una gran oportunidad. Sí, ¿bien? Así es. Entonces dejemos que Marina vaya a empacar sus cosas, ¿sí? Vamos, apresúrate, hija. Ya volvemos. Qué extraño. Mamá, ¿por qué le dijiste que yo fui la valiente? Espera, silencio. ¿Acaso querías que él se llevara a Olga? Es tu oportunidad. ¿Piensas pasar el resto de tu vida con Denis? Mírate, eres hermosa. Eres una reina. Mereces lo mejor. Muy bien. Ve a casa a preparar tus cosas. Vamos, me lo agradecerás luego. Aquí tenemos el quirófano. Es una de las mejores áreas del hospital. Espere. Muy bien, sí, de eso estoy seguro. Sí, aquí hemos tratado a muchos pacientes. Y aquí tenemos a otra enfermera, mi sobrina. Ella ayuda a los pacientes en rehabilitación. Sí, es muy amable. Claro, yo la crié. Escuche, no puede hacerlo. No puede cerrar el hospital. No puede. Por desgracia, no puedo hacer nada. Bien, despacio. Una vez más. Hola. ¿Dónde estás? Estoy empacando. ¿Te falta mucho? Mamá, ¿has visto mis pantalones con huecos? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? ¿Por qué no te llevas el vestido que te di? Es muy lindo. ¿Será este? No, mamá. Llévatelo. Debes agradarle. No lucir como una indigente. Bien, como digas. Date prisa. Cuando termine de hablar con Oleg, se irá. ¿Quieres que se vaya sin ti? Mamá, ¿esto es necesario? Tal vez no debería ir. Escucha. Si no vienes ahora, le diré que Olga fue quien donó la sangre. Y ella irá con él. ¿Eso quieres? Bien, ya entendí, mamá. Ya voy. Oh,
Oye, Marina. ¿Te irás de viaje? Así es. A una pasantía. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez por una semana. ¿Y bien? ¿No te despedirás? Por supuesto. Escucha, quería preguntarte. ¿Puedes prestarme dinero? ¿Te lo devolveré? ¿Cuánto? Adiós. ¡Dennis! ¿Qué sucede? ¿Tu novia te dejó? Ven, sigamos bebiendo. Bien. Repararemos el edificio principal. Y por allá construiremos otra sección. Oh, no es necesario, Román. No hay tantos residentes en la ciudad. Nadie vendrá aquí. Muy bien. Te ayudaré a conseguir pacientes. ¿Cómo? Compré la planta óptico-mecánica. Necesito tener un hospital cerca por si mis empleados se enferman. ¡Qué buena idea! ¡Oh, oh, ya llegó Marina! Aquí estás. Mi salvador. Gracias. Muchas gracias por llevar a mi hija a Moscú. Dale un abrazo a mamá. Está bien. Compórtate. Tranquila, no se preocupe. De acuerdo, una vez más le agradezco por todo. Vamos, no hay de qué, no te preocupes. Muchas gracias. Vamos. Vamos, cuidado con tu pierna. Bien. Y cuida a mi hija. Listo. Cariño, llámame cuando llegues. No se preocupe, todo estará bien. Adiós. Llámame. ¿A dónde van, tía? A Moscú. Y Román me dijo que nos ayudaría a restaurar el hospital. ¿Y Marina? Bueno, Marina irá como representante del hospital. Sí. Oh, vamos, va a llover. Cielos. Hay demasiadas cruces. Es la encrucijada de la muerte. Yo sé conducir mucho mejor que tú. ¡Ve más rápido! ¡Cuidado! Esos son mis tíos, los padres de Olga. Ah, ¿la enfermera que trabaja en el hospital? Es una buena chica. Sí, ella es muy buena. ¡Feliz viaje! ¿Qué otra cosa dijo, tía? Bueno, él nos agradeció por salvarle la vida. Prometió donar dinero para el hospital. De hecho, quiere salvar el hospital. ¿En serio lo hará? Bueno... no es un hombre pobre. Vaya, tiene mucha influencia. Román Andreevich Chernov, miembro del Consejo de Innovación. Sería genial que lograra salvar al hospital. Sí, genial. ¿No luces feliz? ¿De qué hablas? Lo estoy. Fue una obra del destino. Otro AB negativo. ¿Qué tiene que ver? Nada. Solo recordé que tenemos el mismo tipo de sangre. Olga... le donaste... tu sangre sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Por supuesto. Bien. ¿Y tú
Le donarías la sangre a cualquiera, ¿no? A cualquier persona, no solo a millonarios. Sí. Porque eres una buena chica. Y lo bueno... debe hacerse en silencio. Sin regodearte ni... alardear. Solo importa ser buena, ¿cierto? ¡Qué buena eres! Dejemos que este sea nuestro secreto. ¿Sí? Bien. Veamos. ¿Vives aquí? Así es. En verano. Entiendo. Yo vivo aquí. Mi madre se queda en aquella casa y esta es la casa de huéspedes. Sasha, lleva su equipaje a mi casa. ¿La tuya? Sí. Estarás muy cómoda aquí. Pero... No te preocupes. Me quedaré en la casa de huéspedes. Bien. Es como la casa de mi abuela. Me recuerdo a mi juventud. Te enseñaré por qué elegí este lugar. Tienes que ver esto. Sí, debe ser interesante. Vaya, genial. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿No crees que es un paisaje digno de un cuadro de Quincy? Y mañana iremos a una excursión emocionante. Sí. Iremos a la casa de León Tolstoy en Kamovniki. Es un lugar hermoso. Muy impresionante. Genial. Buenas tardes, chicos. Oh. Buenas tardes. Hola. Ella es mi madre, Iraida Pavlovna. Mamá, ella es Marina, mi salvadora. Ella fue quien donó la sangre y rechazó todos mis regalos. Solo pidió que le enseñara a Moscú. Bueno, muchas gracias, Marina. Román, tienes mucha suerte. ¿Ah? Y tú también, Marina. Mi hijo es un excelente guía. Mamá, vamos. Mañana podré verlo. Marina, debes estar cansada. Puedes ir a la habitación. Está bien, iré. Hijo, dijiste que ella rechazó tus regalos. ¿Qué le querías dar? Un auto. ¿Un auto? Uh-huh. Entonces, ¿ella vale tanto? Lo vale. Marina. ¿Hola? Hola, cariño. Hola, ¿cómo estás? Puedes irte, Olga. Yo terminaré de cocinar. Vamos. Dime, hija, ¿qué tipo de casa tiene? ¿Es una mansión? ¿Tiene muchos pisos? ¿Y una piscina? Ajá, una piscina, claro. Solo tiene un piso. Y hay muchos troncos. ¿Cómo que troncos? Bueno, la casa... está hecha de troncos. Ah, bueno, eso es bueno. Esa es la moda, tener una mansión ecológica. Y esa no debe ser su única casa. Sí, no es
la única. Me dijo que solamente viene aquí en verano. Qué bien. Mamá, el lugar es aburrido. No hay ni un solo televisor. ¿Para qué quieres uno? ¿No te cansas de ellos? Y mañana me llevará a una especie de excursión. Bien. Eso es bueno. Ve con él. Acompáñalo a todas las excursiones. Observa todo, estúdialo. Si te parece aburrido, al menos finge interés. Te lo ruego, Marina, compórtate. ¿Lo prometes? Sí, está bien. Sé astuta. Muy bien. Hablamos luego, cariño. Te quiero. Adiós, mamá. Realmente me encantó. Todo estuvo increíble. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Qué grande es! Gracias. Me gustó esa casa de ese hombre. El hombre de barba. ¿Tolstoy? Sí, sí, sí. Se parecía un poco a ti. Bueno, a diferencia de él, yo no tengo hijos. Sí, él tuvo 13 hijos. ¡Qué horror! ¿No te gustan los niños? Sí, me gustan, pero 13 son muchos. Sí, sí. ¿Y qué más te gustó? ¿A mí? Bueno, me gustó el museo. Tenía muchas esculturas y a la derecha había una estatua de un hombre desnudo. Era atlético como tú. ¿Sí? ¿David? ¿El ¿Sí? museo sí. Pushkin? Pushkin, sí, ese. Solo estaba bromeando. Era el de Turgenev. Perdóname, por favor. No sé qué me sucede. Tranquila. Debes estar cansada por el viaje. Es normal. Sí, debo aclimatarme. Ajá. Y mañana iremos a Arkhangelskoye. ¿Es un pueblo? Casi. Sí, adelante. Ah, estás leyendo. Bien, no te molestaré. Tranquilo, no me molestas. Quería disculparme. ¿Por qué? Bueno, porque fui sarcástico cuando te equivocaste hoy. No me ofendiste. Sí. Es que no sé hablar con mujeres. No te preocupes. Lo lamento. No hay problema. Román, yo quería hablar contigo sobre ese pueblo. Ah, ¿cuál? ¿Arkhangelskoye? Sí, sobre ese. Ajá. ¿No te ofenderás si no voy mañana contigo? ¿No quieres ir? Sí, quiero ir, pero me duele la cabeza. Creo que es un resfriado. Llamaré a un doctor. No es necesario. ¿Puedes sentarte a mi lado un momento? Háblame. ¿Sobre qué? Sobre lo que quieras. Solamente quiero escucharte. ¿No te has casado aún? ¿No? Yo no tengo a nadie. Y eso me pone muy triste. Thank you.
¡Olga! ¡Hola! ¿Hola? ¿Marina regresó? No, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Me prestó dinero. Me quería devolvérselo. ¿A Marina? ¿Por qué te sorprende? ¿Cuánto te prestó? Bueno, unos 15,000. ¿Cómo está, señor Ignatov? ¿Quién es usted? Soy un investigador. Debemos hablar. Buena suerte. ¿Sobre qué? Sobre un accidente. El 15 de junio en la carretera Moscú. ¿Un accidente? ¿Qué ocurrió? Hemos estado buscando al culpable durante algunas semanas, pero un testigo afirmó haber visto su auto en esa carretera la noche del incidente. ¿Cómo sabe que era el mío? Bueno, su auto fue arrollado, ¿no? Eso fue hace meses. Fue culpa de un tractor que se atravesó. ¿No contactó a la policía de tránsito? ¿Para qué? Todo se resolvió en el momento. ¿Me permitiría ver su auto? Claro, pero no está aquí. Creo que Denis está en problemas. Está en la casa de mi madre, en Kapacika. Dígame, ¿dónde queda eso? En el distrito Monsinsky, a 600 kilómetros de aquí. Puede ir si quiere. Sí, lo haré. Pero debe entender que si usted es el culpable, no podrá escapar y voy a tener que arrestarlo. Señor investigador, yo respeto la ley. ¿Entiende? Ya lo veremos. Como quiera. Ya lo veremos. AB Negativo, Episodio 2. Marina, espera. Oye, ¿a dónde vas? A casa. ¿Por qué? Ya vi todo. Muchas gracias por la excursión. Espera. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Te ofendí? No. Tranquilo, Román. Gracias. Muchas gracias por todo. Fue muy interesante. Pero sabes que no hay manera de que esto pueda continuar. ¿Por qué? No me necesitas. Soy una enfermera de la provincia. No tenemos nada en común. Nada. No es cierto. La sangre. Tenemos la misma sangre. Sí, pero solamente eso. No es cierto. ¿Fui grosero o arrogante? Lo siento. Quiero que te quedes. Quiero conocerte. ¿Por qué? Me gustas. Siento que ya te conozco. Calma, calma. No, eso no es posible. Yo te vi en la clínica y tú estabas inconsciente. Pero lo siento.
Estamos unidos por la sangre. ¿Y qué? No quiero que la relación se base solamente en tu gratitud. No es gratitud. Nunca lo había experimentado. Me siento bien. Contigo. Quédate. Si eso es realmente lo que quieres. Eso quiero. ¿Sí? Hola, Igor. Hola, Iraida. Oye, cuando regreses, por favor, ven a verme. Tengo que hablarte de algo serio. ¿Algo serio? Sí, sobre nuestra invitada. Ajá. Entiendo. Estaré ahí en una o tres horas. Primero hablaré con Román y luego contigo. Te esperaré. Nos vemos. Señora Leftina. Sí. Hola. Me llamo Igor Visich. Vengo de parte de Román. Sí. Oiga, ¿podemos hablar un momento? Sí, vamos a hablar a mi oficina. ¿Cómo sigue? Está mejor. Me alegra. Estábamos muy preocupados. No se preocupe. Bien. Por aquí. Disculpa el desorden. ¿Té o café? Gracias, ya desayuné. Ajá, yo también, pero no puedo trabajar sin beber un café antes. Bien, vine a reportar que el Ministerio de Salud decidió aprobar su hospital. ¿Tan pronto? Bueno, Román tiene buenas conexiones. Sí, lo vi en internet, pero es fantástico. No es todo. Román transfirió varios millones a la cuenta del hospital para reparaciones de los equipos. Debe hacer un presupuesto y mostrárnoslo. Sí, claro. ¿Puede ser por correo? No hay problema. Puede ser por correo. Sí, claro. Creo que llamaré a Marina. No sé si se retrase. Para cuando tenga el presupuesto, ella regresará. Muchas gracias. Cuídese. Igual. Román, espera. ¿Qué? Me alegra mucho estar contigo. Y a mí. Olga. Buenos días. Buenos días, Oleg. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Bien, bien. ¿Has oído algo de tu prima? Sigue en Moscú. ¿De viaje de negocios? Uh-huh. Es raro que viaje por eso. ¿Por qué es raro? Bueno, ella solo es una simple enfermera. ¿Qué motivos podría tener? ¿Qué quieres decir? No sé cómo decirlo. Parece que en verdad no es un viaje de negocios. ¿Y qué? ¡Ajá! ¿No están trabajando ahora? Vaya, tomaré uno. Bien, tengo noticias. ¿Sí? Buenas. El hospital se salvó. ¿Marina llamó? Vino un abogado. Dijo que transfirieron millones a la cuenta del hospital. Oleg, anota una lista de lo que necesitas. Lo compraremos. Bien, sí, tomaré otro. Es todo. Debo irme ahora.
Bien, y preguntabas por qué se fue Marina. Olga, eres una chica muy ingenua y pura. Todos en el hospital están muy felices. Te agradecen. Pero no fui yo. No seas modesta. Te escuchamos. Muy bien. ¿Hay más noticias? ¿Viste a mi madre? Sí. Le dije que el dinero llegó a la cuenta y que prepare un presupuesto. Ah, que lo administren. No me involucraré. ¿No te quedarás a cenar? No, estoy cansado. También quiero hablar con Iraida. Oh, ¿con Iraida? ¿Tienen secretos? ¿Qué secretos? Compré miel en Nerchinsk. ¿Les gusta la nuestra? ¿No lo sabías? No la he probado. ¿Mm? Creo que luego podrás hacerlo. ¿Por qué no? No lo sé. Aquí tienes. Muchas gracias. Oye, Igor, ¿tú qué piensas de esta chica? Es astuta. Astuta. Debo ser más astuta. Oye, Igor, quiero saberlo todo. Muy bien, lo entiendo. Lo haré. Bien, señora Vera. ¿Ve que tiene confianza? Es verdad. Me siento bien. Ahora intente sin la andadera. ¿Qué? Sí, señora, vamos. No, no, Olga, tengo miedo. Debe aprender como un bebé, vamos. No es como la infancia, Olga. Puede aprender de nuevo, vamos. ¿Lo hago? Sí. Departamento de admisión. ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Camino! ¡Olga! ¡Camino! ¡Por Dios! ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Camino! ¡Camino sola! ¡Camino! No, Lek. ¿Por qué necesitas 40 camas? Ambos decidimos abrir pabellones nuevos en el hospital. ¿Cierto? Los convertiremos en habitaciones dobles. Uf. Así atenderemos menos. No hay suficientes médicos. Habrá, los tendremos. Si vienen, los contrataremos. Aleftina, debemos pensar en el futuro. Que las nuevas generaciones lo hagan. Tengo suficiente ahora. No, solo 20 camas. Son pocas. Usa las anteriores. Ya tienen 50 años. ¿Y qué? ¿Las arrojamos a la basura? ¿Quieres que el dinero que nos dieron se use solo en reparaciones? ¿Y tú no quieres? No lo sé. Espera un momento. Llamada entrante de Marina. Sí, Marina. Hola. No lo he visto. Estoy trabajando ahora. ¿En televisión? ¿En qué canal? El canal 2. Ahora, sí, vamos, eso es. Tu recuperación. ¡Ah, sí! Te veo. ¡Qué hermosa! Y veo a Román. Sufriste un gran accidente. ¿Cómo te sientes? Ah, me siento mejor. Mi pequeña estrella. Tuve una salvación Mírala. Milagrosa. Gracias a la hermosa Marina. Si no fuera por ella, no estaría aquí. Ya estamos de vuelta y nuestro invitado es Román Andreevich. ¿Por qué coge? Y Marina. Escucha lo que dicen. Espera un segundo. Es típico de artrosis. No parece importarle. No se trata de eso. Artrosis típica.
Hablemos de tu salvación milagrosa. Oh, sí. Es una gran historia. No, no es necesario. ¿Por qué no? Que sea nuestro secreto. Les mostraré la planta que sembramos juntos. Vamos. ¡Qué hermosa! ¡Claro! ¡Un programa excelente! Todo el hospital lo vio. Caminaste por la propiedad como su esposa. Sí, todos te envidian. Miembro del Consejo de Innovación, Roman Andreevich Chernov. ¿Hola? Hola, Roman. Hola, soy Olga. Es un placer. ¿No me recuerdas? Soy una enfermera del hospital. Ah, Olga. Hola. ¿La prima de Marina? Sí, su prima. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Quería agradecerte por lo del hospital. Oh, no fue nada. También te vi en televisión. ¿Estás haciendo los ejercicios que te dije? La verdad, no. Por desgracia, no he podido. Lástima. Tu cojera ha empeorado. Parece que es artrosis. Ah, los haré. Lo prometo. Marina puede ayudarte. Es enfermera. Piensa en ti. No dejes los ejercicios. Muchas gracias por llamar, Olga. Hazlo seguido. Me agrada. Ten un buen día. Leo libros todo el día, mamá. Trajo muchos de ellos. Me dan un poco de sueño. ¿Te aburre? No estoy durmiendo bien. Escucha. Ten mucho cuidado. Pueden descubrir la verdad sobre tu sangre. Sí, mamá, eso ya lo sé. ¿Pintas sobre la pintura anterior? Así es como pinto. Pero tienes que removerla. No me digas cómo hacerlo. Es mi trabajo. Señora Leftina, ¿lo desechamos? Ajá. ¿Estás segura? Sí, sí. Hagan lo que digo. Vamos. Sí. Tía, ¿viste a Oleg? ¿Él? Lo vi afuera. Parece que están pintando mal. Sobre la pintura anterior. Ellos saben. Es una renovación cosmética. Deben quitar la pintura anterior. Olga, relájate. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, cálmate. Ah, Olga, no es tu problema. Ve a atender a los enfermos, yo me encargaré. Díselos. Claro, se los diré. No lo dejaré así. Hola. Parece normal. Ah. Hola. Buenos días, querida. Hospital Central de Nerchinsk. Oye, Oleg, te estaba buscando. ¿Qué ocurre? ¡Lo necesitamos! ¡Solo levántenlo! Estaba viendo a Saveliev y no me gusta su herida. Espera, llevaré el sofá y regresaré a verlo. Pero es que... ¿Qué? Lo entiendo. Regresaré. Pero tu tía quiere deshacerse de este sofá ahora. ¡Vamos! Listo. Debo llevármelo. Pero compró ese sofá hace un año. Ordenó uno nuevo, es mejor. ¿En serio? Sí. Y no quiere gastar en camas. No, solo las camas.
¿Han visto las reparaciones? Las vi. Son un chiste. No lo es, Olga. Es un uso competente de los fondos. Sí. Y si tienen el dinero, deben usarlo. No de esa forma. ¿Qué podemos hacer? Calma, pronto regresaré a examinar a Sabeliev, ¿está bien? Bien, vamos, chicos. Muy bien. Hola. Hola. Residencia. Bien. Tía Leftina, espera. ¿Mm? No entiendo algo. ¿Qué cosa? La reparación. Estás desechando muebles y los obreros pintan sobre pintura antigua. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes trabajo? Sí. Ve a hacerlo. Ve ahora, ve, ve. ¿Qué? Quiero que todo sea honesto. ¿Y por eso atacas a la persona que te acogió? ¿Es un reproche? Ah, te lo recuerdo. Ve, todos esperan por ti. Oh, ¿es una cena romántica? Ajá. Mamá, lo sabrás todo. No me asustes así. Mamá, siéntate. Ven. Muy bien. Ha pasado un mes desde que Marina llegó aquí. Y dos desde que me donó su sangre. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. No creas que es tonto, pero cada día y noche que ella y yo pasamos juntos... Román. Quiero decir que estamos más unidos. Mucho. Mucho más que el ave negativo. ¿Qué más los une? ¿Mm? Dijiste que tienen mucho en común. ¿Qué los une? Quiero saberlo. ¿Está mal preguntar? Señor Iraida... Querida, no te pregunté a ti, ¿no? Mamá. Hablaba con él. Tenemos la misma visión. ¿Sí? Sí. ¿Visión? Sí. Para relaciones, naturaleza y amor. Temo perder a alguien con quien tengo tanto en común. Me haces feliz. ¿Y tú a mí, Román? Cásate conmigo. No lo esperaba. ¿En serio? Sí, debo pensarlo. Por supuesto, pero no me hagas esperar. No lo haré. Acepto. Aleluya. ¿Bien? ¿Ya? Hijo, ¿ya puedo irme? Mamá, espera, espera. ¿A dónde vas? Marina hizo la cena. Gracias. Pero ya cené, Marina. Buenas noches. Parece que no le agrado a tu mamá. No. No, solo... tiene carácter. ¿Sabes? Lo que sucede es que ella te ama tanto como yo. Vaya, ¿estamos celebrando hoy? No, solo quería hablar contigo. ¿Por eso pusiste la mesa? Quería cenar contigo, lo siento.
¿Por qué te disculpas? Gracias. ¿Quieres decir algo importante? Sí. Tía, creo que hoy me consideraste malagradecida. Y no es así. Estoy muy agradecida contigo y con Marina. Han hecho mucho. Me cuidaron e incluso me vistieron, me dieron trabajo. Les agradezco mucho por todo. Pero no puedo callarme ante una mentira. Es difícil. Olga, creo que tomas todo muy en serio. Mamá y papá me educaron así. No es bueno mentir ni robar. ¿A qué te refieres? ¿Quién miente y roba aquí? Hablé con los obreros. Hacen reparaciones cosméticas y eso no está bien. ¿Cómo sabes qué está bien y qué está mal? Me preocupo por ti. Si se enteran de esto, irás a prisión. ¿Por qué? Por todo. ¿El auto nuevo solo apareció en el garaje? Tú... Tía, no quería ofenderte. En serio, yo solo estoy preocupada. Gracias por la cena maravillosa. Si quieres saber, fue Román quien me dio el auto. ¿Ladrona? ¿Yo ladrona? ¿Marina? Hola, prima. ¡Llegaste! ¡Hija mía! Oh, ¡ya estás aquí! ¡Vaya! ¡Esa... ¡Hija! Por fin llegas. Sí, pero no por mucho. ¿Te irás de nuevo? Román me pidió matrimonio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Marina! La boda es en 2 semanas. ¿En 2 semanas? ¿Tan pronto? Pero no tienes vestido. Mamá, no te preocupes. Román se encargará de eso. Tampoco tengo uno. Ordenará uno para ti y para Olga. Olga, pero Olga no podrá ir. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque alguien debe supervisar las reparaciones del hospital. Necesito a alguien confiable. No puedo confiar en los obreros, no puedo. Pintaron sobre pintura antigua. Todo es un desastre. Al menos por un día, mamá. ¿Qué día? Destruirán el hospital en un día. No puedo confiar en nadie, solo en Olga. ¿Estás molesta? Yo... Sí, estás molesta. Vayan ustedes, yo me quedaré. La madre no irá a la boda de su propia hija. Tía, yo me quedaré aquí. Necesito supervisar. Diviértanse sin mí. Lástima. Traeremos fotografías. Y videos. Sí, habrá un video. Cielos, hija. ¿En serio ver ese día? Mamá, ya cálmate, mamá. Ya. Lo siento, lo siento. Olga, ¿cómo organizaste todo? Ahora todo va muy bien. Trajeron las 40 camas. ¿Cómo convenciste a Alevtina? Yo solo se lo pedí. Eres tan delicada, pero tan poderosa. Jefa, venga conmigo. No es para tanto.
es poderosa. ¿Cómo va? Muy bien. Hola. Hola. Vine de parte de Román para ver cómo va el trabajo. Todo va muy bien. Puede verlo usted mismo. Ya veo. Han hecho mucho. Así es. ¿Podemos hablar en privado? Sí, claro. No estoy interesado en las reparaciones, sino en tu familia. ¿Qué quieres decir? Aleftina y Marina. ¿Y qué quieres saber? Bueno, ¿cómo son? ¿Para qué? Verás, Román se casará pronto y me preocupa mucho. Ya veo. Somos buenos amigos y no quiero que cometa algún error. Si ama a Marina, no lo hará. Él la ama, pero ¿es suya? ¿Por qué preguntas eso? Tú eres su prima. Marina debe tener hombres conocidos en la ciudad. ¿No crees que es raro? Vienes si quieres que te revele secretos. No lo es. Si realmente hay secretos, le afectarán a él. Marina, no tiene secretos que Román no deba saber, no que yo sepa. No diré nada malo sobre mi familia. No las traicionaré. ¿Por eso no te invitaron a la boda? Disculpa, voy a trabajar. Hola. Yo decidí llamarte porque estoy triste. No sé por qué, pero estoy desanimada. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas? Te recuerdo siempre, cada día. No, ya no podemos estar juntos. Porque tengo una vida diferente ahora, con otro hombre. Marina, ven. Ya voy. Debo irme. Te amo, Denis. Hermosa eres. Oh, fue una boda maravillosa. Chicos. Me alegra mucho. Eras la única feliz por eso. Disculpe a mi madre, últimamente no se siente muy bien. Entiendo. Sí, tanto que no fue a nuestra boda. Marina. Ella sufre del corazón. Nuestra boda fue íntima, pero dígame, ¿qué hay de Olga? Está en las reparaciones del hospital. No confío en nadie más. Tiene razón. Disculpe a mi madre. Claro, claro. Creo que es mejor que vea a tu madre. Soy doctora. Ya regreso. ¿Estás molesta con mamá? Bueno, yo estaría más molesta si no fuera por ti. Fui a
hablar con su prima. ¿Qué te dijo sobre su familia? No dijo nada. Dice que le debe todo a Leftina. Ya veo. ¿Dijo algo del novio de Marina? No dijo nada. Marina es un misterio. Escucha, ya no importa. Están casados. Aún así, no importa que ellos estén casados. Ella lo hechizó. Iraida, ¿en serio eso crees? Igor, lo veo. Lo escucho. Hace poco habló por teléfono con un tal Dennis. Parece que tenía una relación muy cercana con él. ¿Mencionó su apellido? No, pero encuéntralo antes de que Román transfiera la casa y todo su dinero a ella. No lo hará. Aún no. Ella actuará. Tenemos que adelantarnos. Sí. ¿Y Román? Lo llamaron por teléfono. ¿Voy por él? No, ven. Ajá. Acabo de escuchar a tu suegra hablando con Igor. ¿Hablaban de mí? ¿Adivinaste? Es obvio. ¿Dijeron algo nuevo? Igor está investigándote. Estuvo en Nerchinsk hablando con Olga. ¿Y qué le dijo? No dijo nada. Genial, confío mucho en ella. Pero has hablado mucho. Tu suegra te escuchó hablando por teléfono con ese Dennis. Por eso no fue a nuestra boda. Ahora Igor buscará a Dennis. Y si lo encuentra... Mamá, no pude encontrarlo. Sonríe. Mamá. Sí. En el auto que arrolló a Román íbamos Dennis y yo, ¿qué tal? No me digas que tú conducías. Dime que no es cierto. Eres una idiota. ¡Tonta! Mamá. ¿Entiendes que puedes ir a prisión? ¡Mamá! ¡Cierra la boca! ¿Ahora qué? ¿Qué? No lo sé. Hay que hacer algo. ¿Qué tiene Iraida? Creo que angina de pecho. Eso es muy bueno. Es bueno. Respira, relájate. Ve a ver las fotografías. Ah, sí. No he visto a Dennis hace un tiempo. ¿Hace 2 semanas? O algo así. Lo vi en el cumpleaños de mi padre. Quería pedirle dinero. Pero no estaba. Lo esperé, pero nada. Dígame, ¿cuándo fue el cumpleaños de tu padre? 16 de julio. ¿Por qué? No, por nada. Por favor, llama a este teléfono cuando aparezca. Claro. Dennis, tengo un mensaje para ti.
¿Qué mensaje? Mira. ¿Qué haces? Debía llamarlo cuando regresaras. ¿Vas a llamarlo? No regresarás. ¿Por qué no vas al pueblo de tu madre? No tengo nada de dinero. Pídele a Marina. Marina se fue a Moscú. Cielos. Es un desastre. Debo salir de este refugio e ir a Moscú. Podías quedarte más tiempo, mamá. Pero no puedo. Las reparaciones me esperan. Y debo reportar los gastos a mi yerno. Bueno, yo confío en usted. Gracias. Los llamaré al llegar. Sí, el conductor va a llevarle. Gracias. Debo responder. Claro. Claro. Cuídese. Igualmente. Gracias por todo. Muchas gracias y vuelva pronto. ¿Hola? Bien. Un abrazo. Adiós, mamá. Estas píldoras son las mismas de Iraida, pero una dosis doble. Dáselas. ¿Vas a asesinarla? ¿Estás loca? Claro que no. Es para que se calme y no te moleste. Todo estará bien. Sé astuta. ¿Sí? Sí. Llámame. Adiós. ¡Qué hermosas! ¿Román aún usa bastón? Le dije que hiciera los ejercicios. Olga, ¿sabes? Deberías comunicarte menos con Román. Es un hombre casado. No deberías hablarle. ¿Y las reparaciones? Todo va bien. Terminaron de remodelar el primer piso y trajeron las camas. ¿Satisfecha? Sí. ¿Y tú? Yo también. No tenía que estar presente. Es tu boda, no la mía. Mamá, por favor, respeta mi decisión. Te amo, hijo. Es por eso que me afecta verte de este modo. Mamá, eso es injusto. Ojalá me equivoque. Eso espero. Bien. Ve a descansar.
Oh, despertaste. ¿A dónde vas? A trabajar. Tengo una reunión. ¿Regresarás? Tan pronto como pueda. Espérame. ¿Traerás algo de comer? Ah, claro. Ve a ver a mi madre, ¿de acuerdo? ¿Se siente mal? No, para que mejoren su relación. Inténtalo. Ambas son buenas y las amo a las dos. Y nosotras a ti. ¿Será su cumpleaños? Tal vez sea el de su madre. ¿El cumpleaños de su madre al revés? Sí. ¿Señora Iraida? ¿Está? ¿Qué haces aquí? Yo... vine a verla a usted. ¿Qué haces con mis píldoras? Solo quería verlas. ¿Verlas? ¿Por qué las quieres ver? Señora, ¿cómo se siente? Tiene que descansar más. Venga con... Aléjate de mí. ¿Por qué es tan hostil conmigo? No confío en ti. ¿Por qué viniste aquí? ¿Ah? Porque él me lo pidió. Mentira. No lo noté antes, pero ahora veo que estas no son mis píldoras. Y es verdad. ¿Las cambiaste? ¿Que yo hice qué? Llamaré a Román. Y le diré todo. Le diré que querías envenenarme, ¿entendiste? Señora Leftina, ¿puede vernos bien? Sí, los veo bien. ¿Ustedes pueden verme a mí? Señora Leftina, dejaré que Igor le explique el resultado de la investigación para el uso de fondos para restaurar el hospital. ¡Ah, qué interesante! Bueno, no es tan interesante. Durante la investigación encontramos algunas violaciones. Disculpen, por favor, yo recibí un mensaje sobre un paciente que está muy grave.
Necesito 5 minutos. Los llamaré luego. Disculpen. Sí, sí. Adelante. Déjame ver eso. Hola. AB negativo. ¿Qué ocurrió? Episodio 3. Mi suegra tuvo un derrame. ¿Qué? ¿En serio? ¿Llamaste a una ambulancia? Sí, por supuesto, lo hice. Las píldoras, tíralas por el inodoro antes de que lleguen. Espera. ¿Cuándo? Lo hagas, dile a Román lo que sucedió. ¿Entendido? Sí, está bien. Y mantén la calma. Bien, aquí estoy. Podemos continuar. Ajá. Bien, señora Leftina, Igor le explicará todo esto. Adelante. Muy bien. Si hay un inconveniente, estoy segura de que es un error. Disculpen, debo responder. ¿Qué ocurre, Marina? ¿Qué? ¿Qué hospital? Bien, voy para allá. ¿Cómo ocurrió eso? Hospital Clínico Regional. Román. Hola. Hola. ¿Qué ocurrió? Fui a ver a tu madre. Llamé a su puerta y no respondió. Y cuando abrí, la encontré en el suelo. Ella estaba inconsciente. Román, es mi culpa. Ella estaba en contra de la boda. No digas eso. No fue tu culpa. Mi madre estaba muy enferma. Buenas tardes. ¿Es su pariente? Sí, soy su hijo. Su madre está conectada a un respirador. Está inconsciente. La trajeron a tiempo. Si se hubiesen tardado más, habría muerto. Te lo agradezco. Salvaste a mi madre. Disculpe, ¿cuándo podremos verla? Deben esperar 2 o 3 días. ¿Ella podrá hablar? No lo sabemos. Con suerte podrá hablar con normalidad. Román, deberíamos regresar a la oficina. Román. Tranquilo. Iremos luego. Lo que encontraste no es tan malo. ¿Eso crees? Gastos inapropiados. Falta de orden. Luego, Igor. ¿Bien? Llamaré a la señora Leftina y le explicaré todo. Bien. Te enviaré el informe. Puedes revisarlo. Sube. Gracias por venir, amigo. ¿Qué haces? ¡Soy yo! ¿Qué haces aquí? Traeré a Marina de vuelta de Moscú. ¿Dónde está ella? ¿Lo sabes? Pregúntale a ella. No responde a mis llamadas. Tal vez te bloqueó. Dime dónde está. ¿Qué haces? Te cortaré. Lo juro. Te dolerá. ¿Es una broma? Lárgate y no vuelvas. No te tengo miedo, Olga. Volveré.
¿No puede comer manzanas? Bien. ¿Y jugo? ¿Tampoco? Cielos. ¿Y bananas? Bien. ¿Puedo llevar agua? Entendido. Bien, gracias. Nos vemos. Oh. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Llamaste al hospital? ¿Cómo está tu madre? No está bien. Aunque ya despertó. Pero todavía no ha podido hablar. Ay, no es tan malo. Es decir, lo bueno es que por fin despertó y recuperará el habla pronto. Sí, sí. Lo importante es que no pierdas la calma. ¿Quieres que te acompañe? No, tranquila. No nos dejarán entrar juntos. Te mantendré informada. Gracias. Señora Vera, aquí están los resultados y la recomendación del doctor. Muchas gracias. Te agradezco por todo, Olga. No se preocupe. Gracias a ti mejoré. Ahora puedo caminar. Espere, tómalo, ¿qué cariño, es esto? Por favor, te lo ruego. Mejoró por usted misma, señora Vera, con su fuerza de voluntad. No quisiera irme. Debe ir a casa y seguir caminando. ¿Dónde? Bueno, hasta el banco de su pórtico. Me aburriré. Entonces vaya a un parque. Así se animará. ¡Qué gran idea! Eso me gustaría. Te lo agradezco, cariño. La acompañaré al taxi. ¿Cuál taxi? Llamé a uno. Olga, no me mientas. Vamos. ¿Cómo es posible? ¿Llamaste un taxi por mí? Vamos, señora Vera. Olga, rezaré por ti hasta mi último día. Gracias, cariño. Tranquila, señora Vera, vamos. Olga, necesito hablar contigo. ¿Es urgente? No, tranquila. Te esperaré en la enfermería. Muy bien. Vamos. ¿Le duelen las piernas? Ni un poco. Muy bien. Hola, Marina. Hola. ¿Puedes abrir? Román no está en casa. Lo sé, ya hablé con él. Vine a buscar unas cosas de la señora Iraida. Está bien. ¿Tienes lo que buscabas? Sí, yo buscaba este libro. ¿Por qué? La enfermera le leerá. Estimula las funciones cerebrales. ¿En serio? Sí, en serio. Bien, ya me voy. ¿Podrías abrirme? Sí, claro. Oleg, ¿qué querías decirme? Sí, cierra la puerta, por favor. ¿A qué le temes? A tu tía. ¿Nunca quisiste huir de ella? Siéntate. No, ¿por qué? Para ser libre y dejar de escuchar sus regaños. Ella no me regaña. Ah,
Eres muy buena, Olga. Nunca juzgas ni eres rencorosa con nadie. Quien se case contigo será muy afortunado. ¿Otra vez, Oleg? No, ahora todo será diferente. Verás, ayer... yo firmé... mi divorcio. Lo lamento. No lo lamentes. Deberías felicitarme. Ahora soy libre. Bien, felicidades. Y ahora... quiero que te cases conmigo. En serio. No encontrarás a alguien mejor. Yo podré cuidarte. Tendremos hijos. Sí, mi apartamento es pequeño, pero será suficiente para nosotros. Oleg, escucha. ¿No quieres irte? Podríamos ir a Moscú. Recibí una oferta ahí. Nos alejaremos de Aleftina. Tú también podrás ser libre. Pero yo no te amo. Me amarás. Sé que lo harás. Soy un buen hombre. Ya verás. Aquí estás, Oleg. Te estaba buscando. ¿Qué sucede? Bien. ¿Sabes de computación? ¿Puedes hacer una presentación? Sí, claro que puedo. Grandioso. Necesito que prepares una presentación de la renovación. Puedes colocarle música y esas cosas. Se la enviaré a mi yerno esta noche, así que es muy urgente. No, no puedo hacerlo. Tengo que atender a mis pacientes, Aleftina. Lo siento. Espera un momento. No tienes cirugías hoy. Puedo mover tus citas. No habrá problemas. La presentación es importante. Y tiene que ser perfecta, ¿entiendes? Vamos, ayúdame y no te quejes. Apresúrate. Bien, ¿cómo estás? ¿Te calmaste? ¿Cómo puedo calmarme? Igor revisó la habitación de Iraida. Encontró la botella. Bueno, la botella estaba vacía. ¿Tiraste las píldoras? Sí, lo hice. Bien, eso es bueno. Igor no podrá probar nada con una botella vacía. Ya estoy harta de él. Tal vez debería seducirlo. Mamá, ¿qué dices? Él es el mejor amigo de mi esposo. Todos los hombres son iguales. ¿Y si Roman se entera? Úsalo a tu favor. Di que Igor te estuvo acosando. ¿Entiendes? Entiendo. Hazlo. Diablos. Olga, ¿cómo estás? Hola, señor Román. No me llames señor. Llámame Román. Escucha, necesito tu consejo. Estaba intentando caminar y el pie me está doliendo. Ni siquiera puedo apoyarlo bien. ¿Te duele en el tobillo? Sí. ¿Has hecho los ejercicios? Sí, por supuesto. Pero creo que no me están ayudando. Muéstrame cómo los haces. ¿Ahora? Dame un segundo. Bien. Bien, primero debo hacer esto. ¿Estás viendo? Lo veo, pero lo haces de forma brusca. Debes hacerlo suavemente y con menos amplitud. ¿Y qué hago si siento algo de resistencia? Hazlo más suave. Y si empieza a doler, deberías detenerte. Ah, sí, sí, bien. No puedo seguir. Estoy muy cansado. No puedo seguir haciéndolo. Toma un descanso.
¿Cómo está tu madre? Mi tía me lo contó todo. A decir verdad, no está muy bien. Ya despertó, pero no puede hablar. No te preocupes. Si no empeoró en el primer día, entonces puede ser una buena señal. Vaya, eres optimista. Eso dicen. Lamento que no pudieras venir a la boda. Tenía trabajo en el hospital. Sí, sí, lo entiendo. Puedes visitarnos cuando quieras. A Marina le gustará verte. ¿Cómo está ella? Bien, está bien. Quien me preocupa es mi madre. Fue una desgracia. Una especie de maldición. Sí, lo entiendo. Sé cómo te sientes. Mis padres murieron y perdí mi casa. ¿Sabes qué me ayudó? Los libros y la música. ¿Libros y música? ¿Qué clase de libros te gustan? Me gusta la poesía. ¿Poesía? La poesía es buena. ¿Sabes? Cuando hablo contigo, siento algo extraño. Como si fueras parte de mi familia. Ya somos familia. O algo así. Es cierto. Sí. Es lo que somos. Familia. Esto no es una presentación. Parece un proyecto escolar. Yo no puedo mostrar esto. Es lo mejor que pude hacer, Leftina. Soy doctor, no experto en tecnología. Me dijiste que lo eras. ¿Mentiste? ¿Debería contratar a alguien? Hazlo, o no tienes dinero. ¿Qué tiene que ver? Tú, ¿por qué eres así? Siempre hablas de dinero. Comienzo a creer que no tienes. El dinero no es todo, Oleg. Sí, todos dicen eso. Por eso tienes problemas con tu esposa. Ya no tengo esposa. Me divorcié. Ahora soy libre. ¿Qué? ¿En serio? Lo lamento. Ah. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué importa? Bueno, hemos trabajado juntos por años. ¿Y qué? Me hubiese gustado saberlo. Bueno, ahora lo sabes. ¿Puedo irme? Claro. Gracias por la presentación. Perdóname, por favor. Si necesitas ayuda con algo, dímelo, ¿está bien? Claro. Bien. Marina. Román, todo esto me ha afectado. A mí también. Por cierto, Igor, pasó por aquí hoy. ¿Igor? ¿Qué quería? Dijo que estaba buscando un libro para tu madre. ¿Para qué lo quería? Mi madre sigue mal. Yo le pregunté lo mismo, pero dijo que las enfermeras podrían leerle. ¿Enfermeras? Él es raro. No le prestes atención. Él no confía en las mujeres. Es que sufrió mucho.
Su esposa lo engañó, lo dejó y se llevó a sus hijos. Y comenzó a beber. Casi se muere. Pero ahora él está mejor. Debió ser muy terrible. Así es. Sí, hola Marina. Muy bien. ¿Adivinaste quién era? ¿Qué sucede? Bueno, nada en especial. Solo quería saber si podías venir hoy. ¿Para qué? Bueno, Román cumplirá años pronto. Y quería pedirte consejos para darle un regalo. ¿Cómo podré ayudarte? Eres su amigo. Lo conoces mejor. Suelo regalarle libros. ¿Libros? En verdad estaba pensando en algo más original. Lo siento. ¿Puedes venir? Sí, por supuesto, ¿cuándo? ¿Qué te parece si es hoy? Solo si puedes. Bien, iré. ¿Estás seguro de esto? Por supuesto. Este frasco tiene una dosis de 100 miligramos, pero las píldoras que encontraste bajo la cama son de 200. El doble de la dosis. Es suficiente para causar un derrame a una persona enferma del corazón. Olga, quería preguntarte algo sobre Oleg. ¿Sabías que se divorció? Sí, él me lo dijo. Bien, ¿y qué opinas sobre eso? ¿Sobre qué? Bueno, ahora está libre. Pero él no me gusta. ¿Y qué tiene que ver que te guste o no? Bueno, yo no lo amo. Olga, ¿de qué hablas? Hablo de mí, no de ti. Él es inteligente y atento, aunque un poco aburrido. No es apuesto, pero... ¿Pero te gusta? No lo sé. Nunca lo había notado antes, aunque siempre estuvo ahí. Y cuando me dijo que se divorció, yo solo... comencé a sentir algo. Creo que me siento atraída a él. Y tiene sentido, ¿entiendes? Bueno... bien por ti. A mi edad, es tonto buscar a un príncipe como Román. Prefiero a alguien normal, pero que no beba. Pienso lo mismo. Aunque no sé si debería acercarme a él lentamente o ser más directa. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Me ayudarías? ¿Lo harías? Sí. Quisiera darle a Román un regalo. Costoso. Pero no tengo dinero. Aunque Román me dio un poco. Entonces úsalo. No puedo. Lo guardo para una emergencia. ¿Qué clase de emergencia? Cualquiera. Puede suceder cualquier cosa, ¿no crees?
Sí, lo creo. Así es. La verdad no sé qué regalo darle. ¿Qué quisiera tener, Román? No lo sé. Él ya lo tiene todo. Dale algo que venga del corazón. Para el corazón solo hay píldoras. ¿Bromeo? Hablando de píldoras, encontré algunas bajo la cama de la señora Iraida. Pedí que las analizaran. ¿Y qué? En vez de ser 100 miligramos, eran de 200. ¿Tal vez decidió usar una dosis mayor? Tal vez. Tal vez. O tal vez tú cambiaste las píldoras. ¿Yo? ¿Por qué lo haría? No lo sé. Dime, ¿quién es Dennis? La señora Iraida los escuchó hablando por teléfono. Ah, es mi sobrino. Me felicito por mi boda. ¿Tu sobrino? Sí, claro. ¿Por qué razón sospechas de mí? Igor, Román me dijo que tu esposa te dejó. Sí, ¿y qué? Bueno, ¿acaso no la extrañas? ¿Eso qué te importa? Vamos. He visto cómo me miras. Sé que te gusto. ¿De qué hablas? Lo sé. Me deseas. ¿No es así, Igor? ¿Qué diablos te sucede? ¡Cúbrete! Bebe, Igor. Sé que te gusta. Diablos. Román. Marina, ¿qué ocurrió? No lo sé, amor. ¿Ah? Estaba ebrio y llegó diciéndome cosas sobre tu regalo. ¿Por qué de diría cumpleaños? Eso? No lo entiendo. Él ya me Román, dio un regalo. Lo siento, Román. ¿Qué? Igor ha intentado seducirme desde hace tiempo, pero no te dije nada. Lo siento. ¿Por qué no me dijiste? Él no debería beber. Es peligroso. ¿Tú lo amarraste así? Yo... Bien hecho. Oye, Igor. ¿Qué? Vamos. ¿Dónde? Igor, despierta, vamos. Levántate. ¿Qué? ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos. ¿Qué ocurrió, Román? ¿Qué fue lo que hiciste, Igor? No lo sé. No entiendo nada. ¿Por qué bebiste? Yo no bebí. ¿Juraste que no lo harías de nuevo? Yo no bebí, ¿en apestas serio? Alcohol. Yo no bebí. No entiendo. ¡Lárgate qué de sucede! Mi casa! ¡Vamos! Román. ¡Fuera de aquí! ¡Toma tus cosas y lárgate! ¡Espera! ¡No hice nada! ¡Fuera de aquí! Román, ¡lárgate favor, de mi casa ahora! ¡No entiendo nada! ¡Román! ¡Lárgate no sé ahora! Debes creerme, por favor. ¿Sí? Creo que es bastante obvio lo que ocurrió aquí. Fue ella. Ella lo hizo. Aquí tengo las pruebas que obtuve en el laboratorio. No culpes a mi esposa. Vete de aquí. No quiero verte más. Soy un idiota. Lárgate, no vuelvas, no quiero volver a verte. Demonios. Olga, buenos días. Buenos días. Quería preguntarte, ¿a dónde llevas esto? Al quinto piso. Ah, escucha, ¿por casualidad estás libre esta noche? ¿Quieres que cubra a alguien? No, no. Quería invitarte al cine. Harán un festival de películas clásicas. Será una función. Ya compré las entradas. Lo siento, Lek. No puedo. ¿Te quedarás toda la noche limpiando? No. Me preparo para la universidad, como sugeriste. ¡Qué bien! ¡Genial! ¿Sabes qué? Olvida el cine. Te ayudaré a estudiar. ¿Te parece?
Aún tengo mis viejos apuntes. Estoy seguro de que te servirán de algo. No es necesario, Oleg. ¿Por qué? ¿Por qué me estás evitando, Olga? Bueno... Para ti. Y esto también. Basta, Oleg. No, yo... Puedes ir. Marina, ¿quién es? Es un repartidor. Ordené un labial nuevo. Vuelvo enseguida. Ve a la parte de atrás. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Solo quería verte. Te extrañé. Luces hermosa. Mi esposo está en la casa. Cierto, te casaste. Lo olvidé. Sí, así es. ¿Qué quieres? Quiero esconderme. Sakusilo me vigila. ¿Quién? Él investiga el accidente. ¿Puedo ocultarme? ¿Dónde podría ocultarte? Bueno, donde quieras. Escucha, si él me presiona, diré toda la verdad. Increíble. Sospecha de mí. Podrían arrestarme. Y sería tu culpa. Bien, te prestaré algo de dinero. Puedes rentar una casa. Marina. ¿Quieres venir conmigo? Basta. Hay cámaras en todos lados. ¿Cuáles también? Y tú apestas. Bien, entiendo. Esperaré por el dinero. Adiós. Dime, por favor. ¿Te hice algo? ¿Qué? ¿Te ofendí de algún modo? Abrí mi corazón porque eres mi sobrina. Te pedí ayuda. Compartí mis sentimientos. Y en vez de ofrecerme ayuda, ¿tú decides comenzar a coquetear con Oleg a mis espaldas? Tía, no hice nada. ¡Yo los vi! Traidora. Tía, créeme, no ocurrió nada, en serio. Ya entiendo. ¿Es porque se divorció? No lo sé. Sí lo sabes. ¿Desde cuándo hacen eso? ¿Qué? ¡Ah, los besos y los abrazos! Yo no hice nada. ¡Te dije que los vi! ¡No me mientas! No te miento. ¿Te gusta Oleg? No. ¿Lo amas? No. Muy bien. Si no lo amas, entonces... No quiero volver a verte cerca de Oleg, ¿entendiste? A decir verdad, no sé qué haré contigo. Yo algún día tendré que despedirte. ¿Por qué?
Debemos ir a trabajar. Termina tu té. ¿Hola? ¿En qué piso estás? Muy bien. Del elevador a la izquierda. ¿No podías rentar una cabaña? No quería vivir como un salvaje. ¿Por qué estás vestido así? Me estaba bañando. Dijiste que venías por un té. No veo ninguna tetera. Entonces, calentaré el agua. Escucha, Denis, yo no lo haré. Denis, te dije que yo estoy casada ahora. Denis. ¿Cómo me encontraste? No te diré. Vamos, dime. Ni mi madre ni Olga te lo dijeron. Me lo dijo el doctor. ¿Oleg? ¡Qué idiota! Dime por qué. Quería ayudar a un amante infeliz. Aquí tiene. Gracias. Muy bien. Aquí tiene. Me encanta estar contigo. ¿Y el millonario? No lo amo. Las mujeres son raras. No entiendo. Lo tienes todo. Y nadie te obligó a casarte. ¿No lo sabes? Mi madre lo planeó todo. Yo fui una tonta. Pero yo solo quería quedarme contigo. Tú me haces feliz. Plan de reconstrucción. Sí, cariño. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bueno, hago una presentación para enseñársela a Román. Mamá, esa presentación no ayudará. ¿Por qué no? Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí. Pero es muy temprano para saber.
Aunque esto puede ser algo bueno. Así Román no te dejará. Pero deberás venir para examinarte aquí, ¿de acuerdo? Puedes confiar en mí. Quiero estar contigo durante el proceso. ¿Ya le diste la noticia a Román? ¿Cómo reaccionó? Mamá, el bebé no es de Román. ¿De qué hablas? ¿Y de quién es? De Dennis. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Él rentó un apartamento en Moscú. ¿Estás loca? ¿Perdiste la cabeza? Aún estás a tiempo para un aborto. Mamá, no quiero abortarlo. ¿Quieres irte de Moscú y venir a Nerchinsk a vivir con Dennis en la pobreza? No te pregunté si quieres hacerlo, te lo ordené. Ven a verme rápido. Debo hablar contigo cuanto antes. ¿Entendiste? Si no vienes ahora, dejarás de ser mi hija. ¿Realmente tienes que irte ahora? Tal vez no sea urgente. Olga está allá. Román, ¿acaso no lo entiendes? Mi madre me lo pidió. Y tú deberías quedarte por si le sucede algo a tu madre. A mi madre no le gustan los hospitales. Y ya ves cómo terminó. Volveré solo en unos días, Román. Te extrañaré. ¿Y puedo llevarte? No. Cariño, debes cuidar de tu madre. Ella te necesita. Bien. Bien, avanza con cuidado. Apoya primero el talón. No pases de esa línea. Debes pisar por aquí. Ajá. Olga. Muy bien. ¿Podemos hablar un momento? Puedes descansar. Está bien. Con cuidado. Pasas mucho tiempo con ese joven. ¿Te olvidaste de mí? Oye. Vamos, solo bromeo. No estoy celoso. Escucha, hay una situación. ¿Sabías que tu prima vendrá hoy? ¿Marina? Mi tía no me lo dijo. ¿Por qué no quería hacer un escándalo? Escucha, Marina vendrá a hacerse un aborto. ¿Aborto? Bueno, fue algo sorpresa, pero quería decírtelo. Y tu tía me pidió que yo realizara el aborto, sin ningún registro. ¿Por qué tú? Bueno, ¿no lo entiendes? No quieren que Román se entere. ¿Por qué? No te preocupes por eso, por favor. Pero ella es mi prima. Normalmente no lo haría, pero no pude rehusarme. Tu tía me mataría. Ya veo. Y ha estado muy molesta conmigo. Porque le gustas. Vaya. Eso es lo que me faltaba. Bueno, necesito tu ayuda. AB Negativo, Episodio 4. ¿Cansada? Muy cansada. ¿Y Olga? Está estudiando ahí. Oye, ¿podemos hablar? Claro. Bien. Ya acordé todo con Oleg. Mañana temprano iremos al hospital y él te ayudará con todo. ¿Por qué, Oleg? Bueno, ¿por qué no? ¿No quieres hacerlo oficial? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Solo que Igor vendrá a investigar todo. No, mamá. Román lo echará. Entonces vendrá alguien más. O ya no tienen que venir con estas tarjetas electrónicas.
Sí, entiendo. Si entiendes, no hagas preguntas. En el hospital nadie sabrá nada. ¿Oleg sabe hacer abortos? ¿Es en serio? Oleg es un gran cirujano. Podrá hacer el procedimiento mejor. Oigan, que... ¿hablan de abortos? ¿Qué? ¿Nos espiabas? No, hablan muy alto. Marina, no creo que debas hacerlo. Decidiré por mí misma lo que debo hacer y lo que no. Exacto. ¿Por qué te inmiscuyes en esto? Ve a leer tus libros. Acabo de leer sobre eso. Marina, el primer aborto es una prueba dura para el cuerpo de una mujer y tiene consecuencias, incluida la infertilidad. No podrás tener hijos. ¿Qué haces? ¿Por qué le estás diciendo eso ahora? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te inmiscuyes en esto? ¿Qué le sucede a ustedes? ¿En qué se convirtieron? Mamá, no me dijiste lo de la infertilidad. Bueno, no lo pienses. Olvídalo. Hospital Clínico Regional. ¿Román Chernov? Sí. Necesito hablar con usted. Mamá, ya regreso. Dígame, ¿hay forma de que pueda hablar? Claro, tiene buen pronóstico. Su madre entiende todo, pero le es difícil hablar. Se llama afasia motora. ¿Sí? ¿Hay cura para...? Por supuesto. Lo más importante son los ejercicios de habla, con un logopeda, o con familiares que la ayuden a hacerlos. Y también los masajes. ¿Masajes? Para los músculos faciales, le ayudará a recuperar el habla. Si usted quiere, le puedo recomendar un fisioterapeuta. No, gracias. Tengo a alguien muy bueno. Gracias. Ajá. Un poco más abajo. Un poco. Sí, lo haces muy bien. Ajá. Sí, hoy fui al hospital sin el bastón. Genial. ¿Cómo está tu madre? No le han dado el alta. Pero el doctor espera lo mejor. Debe hacer ejercicios. Sabes por experiencia que los ejercicios son buenos. Entonces no iré a ningún lugar mañana. Oye, ¿esa es... Marina? Sí, está nerviosa. Sí, lo sé. Es por mi madre. No es eso. Parece que es por su condición. ¿Qué condición? ¿Acaso no te dijo que está embarazada? ¿Embarazada? Lo pensé anoche y ya decidí. No le haré un aborto a tu hija. ¿Es definitivo? Sí. Ya veo. Oleg, no te lo pido como empleado, sino como amigo. ¿Desde cuándo somos amigos? Pensé que teníamos confianza cuando te di la dirección de cirugía. Te hice mi mano derecha. Ah, no sé por qué me sorprende. Estoy acostumbrada a la ingratitud. No estoy hablando de eso. ¿Y si el aborto sale mal? ¿Y si hay una hemorragia? ¿Quién se responsabiliza? ¿Tú? Te confío lo más preciado que tengo, mi hija. Porque eres un cirujano con experiencia. Porque eres increíble. Me estás empujando a cometer un crimen. Bien. Bien, no hay prisa. Nombraré a otro director de cirugía. Oh, ahora es un chantaje. No, es una rotación.
Puedes escribir tu carta de renuncia tú mismo, ¿no? Bien. Tranquila, cariño. El quirófano está listo. Oleg lo hará. Le advertí a las enfermeras. Nadie dirá nada. ¿Qué ocurre? Mamá, ¿y si no puedo tener hijos? No digas eso. ¿Qué dices? Calma, calma, calma. Todo saldrá bien, tranquila. Tuve 2 abortos antes de ti. Y estás aquí. Marina. ¿Román? Hola, ¿cómo están? Bien. Ven, hablemos. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Me preguntaba, ¿por qué estabas tan nerviosa e irritable? Dime, ¿es lo que pienso? ¿Qué cosa? ¿Qué dices? Dime, ¿sí o no? ¿Estás embarazada? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste, eh? ¿Tenías miedo? Román, sácame de aquí, por favor. ¿Qué? Román, sácame de aquí. Sí, vamos, ven. No se preocupe, nos encargaremos. Me pregunto, ¿cómo supo Román sobre el embarazo? Odio 2 cosas. La traición y la ingratitud. Y nunca perdono. Nunca. Hospital Clínico Regional. Ay, querida madre. Tengo buenas noticias. Marina está embarazada. ¿Mamá? ¿Mamá, me escuchaste? Pronto vas a ser abuela. ¿Mamá? Mamá. ¿Sucedió algo? No, es que... son lágrimas de felicidad, ¿verdad? Siempre soñaste con esto. Mi consejo es que lleve a la señora Iraida a casa. Las emociones positivas le ayudarán a recuperarse. Puedo darle el alta hoy. ¿Qué? Sí, sí. ¿En serio? Claro. Muchas gracias, doctor. ¿Escuchaste? Te darán de alta. Podrás ir a casa. Mamá, todo va a estar bien. Y vas a ser abuela. Muy bien, mamá. Aquí estamos. Ajá. Señora Iraida, por fin llegó. Marina, ten cuidado, no muy fuerte. Ella aún está delicada. Solo me alegré. Sí, entiendo. Mamá, ¿qué quieres? ¿Ah? Marina, ¿esto es para ella? Sí. Ajá.
¿Quieres comer? Bien. Marina, no sé cómo comunicarme con ella. Yo tampoco. ¿Qué puedo hacer? Estoy embarazada y tú tienes que trabajar. Bien, entonces, contrataré a una enfermera. Bueno, debiste contratarla antes de traerla aquí, Román. Mamá, todo estará bien. Tranquila, no oigas a Marina, son las hormonas. Por eso está así. Come. Está salada. ¡Olga! Espera. Quería agradecerte. ¿Por qué? Cancelaron el aborto cuando llegó Román. ¿Lo llamaste? Tú me lo pediste. No esperaba que lo hicieras. Tomé la decisión. Espera. Te refieres a mí, ¿no es así? Sí, tienes razón. Soy cobarde. Le temo a todo. Le temí a mi esposa, al divorcio y a tu tía. Tengo deudas, una hipoteca. Estoy inconforme. Me gustaría ser determinado, pero no puedo. No funciona. Ayúdame. ¿Por qué yo? Porque te amo. ¿De nuevo, Lek? Sí. ¿Sí? Mamá, no puedo hacerlo. Trajo a su madre de la clínica. ¿Y si habla? ¿Y si le dice todo a Román? Escucha, estoy cansada de esto. Estoy llena de problemas. Mamá, quiere contratar a una enfermera. Si Iraida habla, me echarán. ¿Entiendes? Bien. Creo que sé qué hacer. Sí, déjame ayudar. Hola. Hola. Ven aquí. Mamá, ella es Olga. Ella te va a ayudar. Te hará masajes, te leerá todo lo que necesites. Sí, hola. Ella aún no puede hablar. Entiendo, yo la ayudaré. El doctor habló de masajes faciales. Sí, por la fascia motora. Los practicaré, sí. No la distraigas, Román. Olga sabe lo que hace. ¿No, prima? Claro. Muchas gracias. Mi pierna ya está mejor. Yo no hice nada. No. Tú me ayudaste. Por eso está mejor. Gracias por eso. Román, dime, ¿vienes o qué? Sí, ya voy. Señora Iraida, ha pasado un mes y ahora luce mucho mejor.
Ven, Román. ¿Sí? Lo está haciendo muy bien. ¿Qué ocurre? Mira. Mamá, puedes hacerlo. ¡Marina! ¡Marina, mira esto! Olga, ¿cómo lo hiciste? No sé. ¿Cómo lo lograste? Mamá comienza a mover sus dedos. Grandiosa. Ma. Ma. ¿Ma? Ma. Ma. Señora, intente con la mano izquierda. ¿Y bien? ¿Cómo sigue? ¿Ah? Intenta escribir algo. ¿Crees que pueda? Intenta comunicarse. Quiere decir algo. ¿Marina? Marina... Svetayeva. Es ella. ¿Te gusta su poesía? Distancia, lejanías, millas, dispuestos y sentados. Comportándose con calma en dos extremos de la tierra. ¿Estás solo? ¿Qué hacías? Dormía. ¿No te parece que es muy tarde para eso? ¿Qué desastre es este? Está bien, Marina. Ten. Pagarás la renta en 2 semanas. ¿Solo eso? Eso es todo. Listo. No seguiré ayudándote con el dinero. No lo entiendo. No vas a seguir aprovechándote de mí. No me aprovecho de ti. Sino de tu esposo. Estoy embarazada. ¿De quién? ¡De ti! Te quiero a ti, Denis. Quiero ser feliz. Quisiera escapar muy lejos contigo. Por favor, sácame de aquí, te lo ruego. ¿Justo ahora, Marina? Es que... no tengo dinero. ¿Solo te importa eso? ¿Quieres que me divorcie? Tendré la mitad de su fortuna. Será suficiente para ambos. Prométeme que nos casaremos. Por favor, promételo. Y luego haré todo lo que quieras. Claro que nos casaremos. Por supuesto, Marina. Te amo, idiota. Marina, necesito más dinero. Vete al diablo. La princesa gritó y cubrió su rostro horrorizada. Dubrovsky fue herido en el hombro. La sangre brotó. El príncipe, sin perder un momento, tomó otra arma, pero no tuvo tiempo de disparar. Los médicos... ¡Lo logró! ¡Señora Iraida! ¡Ven, Román! ¡Mira esto! ¿Escribió? ¡Mamá! ¡Eres increíble! ¡Lo lograste! En poco tiempo podrá mover los dedos. Es un progreso fantástico. ¡Marina! ¡Mira esto!
¿Con quién hablas? Con mamá. Le dije que tu madre está mejorando. ¿Y qué respondió? Dijo que tu madre debe ir a un sanatorio con buenos especialistas. Olga no puede hacerlo. No lo creo. Pero ella no es doctora. No lo es, pero Olga lo hace excelente. Ha progresado. Es una simple enfermera. Tu madre morirá y lo lamentarás por el resto de tu vida, Román. ¿Qué quieres? ¿Quieres que Olga regrese a casa? ¿Y eso qué tiene que ver? Puedo ver que no te gusta su presencia. Lo que importa ahora es tu madre y, sobre todo, su salud. Olga no se irá. Y mi madre se quedará aquí. No la voy a dejar en una clínica. ¿Césped, señora? Sí. Hola, Denis. Todo aquí está mal. La anciana ha intentado escribir algo e intenta hablar sobre mí. ¿Qué escribió? ¿Eres idiota? No he escrito nada, pero lo hará muy pronto. ¿No podrás divorciarte? Sí podré, pero no tendré nada de dinero. A menos que seas viuda. ¿Cómo seré viuda? ¿Propones que lo asesine? ¿Estás loco? ¿Qué otra opción hay? Bien. Yo pensaré en algo. Nos vemos mañana. Y... Oye, te amo mucho. Lucías muy guapo hoy. Adiós. No puede ser cierto. No lo creo. Escucha, Román. Ella es mi prima. No iría en su contra. Tal vez entendiste mal. Quizás hablaba de algo más. No, hablaba de divorcio y... asesinar. Asesinar. También habló de asesinato. Discutió un posible asesinato con Denis. ¿Puedo hablarle? Termine mi turno. Solo será un minuto. Mi esposa es su paciente. Se llama Marina Chernoff. Sí. ¿Hay algún problema? Sí, hay un problema. Necesito saber quién es el padre. ¿Tiene dudas? Muchas. ¿Puede hacer una prueba? Claro que puedo. No es invasivo. Solo necesitamos muestras de sangre y su consentimiento. ¿Y sin consentimiento? No. No puedo hacerlo así. Ah.
Necesito su ayuda. De hombre a hombre. Coincidencia del 0%. Román, ¿qué ocurre? ¿Es por tu madre? Ten, léelo. ¿Qué es esto? ¿Prueba de ADN? La presunta relación del padre con el feto de la madre está excluida. ¿Qué significa? Marina, te vi con tu amante. Lo besaste. Román, no significa nada. Además, no eres AB negativo. ¿No significa nada? ¿Repetimos la prueba? Román, lo explicaré todo. ¡No hace falta! Quiero el divorcio. Mamá, sabe todo. Que el bebé es de Dennis y que no era mi sangre. ¿Cómo? Habló con mi ginecólogo. Tomaron mi sangre e hicieron la prueba. Fue Olga. Traicionera. ¿Qué? ¿Olga? Calma, calma, no llores. Llamaré a Román y hablaré con él. ¿Y qué le dirás, mamá? No lo sé, pensaré algo. Hablamos luego. ¿Sí? Hola. Buenas tardes, Román. ¿Cómo estás? No muy bien. ¿Por qué? ¿Ocurrió algo? Pregúntele a su hija. En verdad, ella me dijo todo. ¿Sí? ¿Y qué opina? Creo que es un error. ¿Es lo que le dijo? ¿El hijo de alguien más es un error? ¿Y la sangre? Ustedes dos me engañaron. Escucha, Román, déjame explicarte todo. Tu grupo sanguíneo es poco común. Cuando te trajeron al hospital, no teníamos ese tipo de sangre. Entonces, nuestro cirujano, el fabuloso Oleg, realizó una transfusión de AB negativo de Marina. Aquí está, Oleg. Puedo darle el teléfono para confirmarlo. ¡Confírmalo! Escúcheme. Que no sea médico no quiere decir que no sepa qué tipo de sangre necesito. La sangre de Marina no era compatible. Todo fue una mentira. Escucha. Encontraré al donante y descubriré la verdad. Se acabó.
Aún no. Aún no. Hola, tía. Olga. Quizás ya sabes que Román se divorciará de Marina. No me dijeron nada. ¿En serio? Qué lástima. Bueno, ya lo sabes. Entonces, empaquen sus cosas y regresen a casa juntas ahora. Pero trabajo aquí. Es algo temporal. Trabajas en el hospital bajo mi supervisión. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no quieres regresar? ¿Ya sedujiste a Román? ¿Eres su amante? ¿De qué hablas? Es lo que pienso. Si no regresas, te despediré. No solo eso, te despediré de tal modo que... Te acusaré de un crimen. ¿Qué crimen? Robo de medicamentos. ¿Qué medicamentos? ¡Narcóticos! Tengo un testigo. No puedes hacerlo. Lo haré. Eso es lo que mereces. Lo haré. Traicionera. Lo haré. Aleftina, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Oye, yo no te forcé a acostarte conmigo. Estaba ebrio. Me embriagaste. ¿Ya estás sobrio? ¡Largo de aquí! ¡Fuera de mi vista! Olga, ¿qué ocurre? Llamó mi tía. Debo ir a casa ahora. No te dejaré ir. Debes quedarte. Me despedirá. Pues que lo haga. Trabajarás para mí. Mamá necesita tu ayuda. Iré a prisión. ¿A prisión? ¿Tú? ¿Por qué? Porque me acusará por robo de narcóticos. ¿Ni tiene pruebas? No, pero pondrá morfina en mi casillero y me acusará. Podemos resolverlo. Llamada entrante de Román. Hola. Bien, ¿quieres comprarlo? Hablemos en persona. ¿Puedes venir a hablar? Puede ser hoy, sí. Claro. No me iré mucho tiempo, solo hablaré con ella y regresaré. Cuídate. Claro. Si nos divorciamos, no tendré nada. Ni un pasaje de autobús. Sí, sí. ¿No sientes lástima? La vida es así. Hoy estás arriba y mañana estás abajo.
Diablos. Ya veo. Sin dinero no te intereso. ¿No? Respóndeme. Espera que termine. ¿Qué hay del bebé? ¿El bebé? ¿No querías un aborto? Ya veo. No te importa, ¿no? No es tu problema. ¿Sí, mamá? Román me llamó. Ahora ama a Olga. Me dijo que viene a negociar. Recibirás tu pago. Ven a casa, hija. No te quedes en Moscú. Está bien. Mi pago. Lo buscaré justo ahora. No me sentaré a esperar. Oye, Denis. Hay esperanza. Sé la combinación de la caja fuerte. ¿Y qué? Lo robaremos. Será suficiente. No quiero regresar a prisión. Nadie sabrá nada de lo que haremos. Él tiene mucho dinero. Nunca lo cuenta. ¿Estás segura? Román fue a ver a mi madre justo ahora. No está en casa. Vamos. Calma, calma. Hoy leeré Chekhov. Un mal negocio. ¿Quién anda? No hay respuesta. El vigilante no ve nada, pero entre el ruido del viento y los árboles escucha a alguien que camina frente a él. Una noche de marzo, nublada y neblinosa, envuelve la tierra y le parece que la tierra, el cielo y él mismo con sus pensamientos se funden en una oscuridad vasta e impenetrable. El vigilante tropieza con un hombre y se detiene. ¿Cómo llegaste aquí? Muy bien. Vamos. Bien. Sí, sí, 6, 3, 9. Es 6, 3, 9. La cambió. No hay nada que robar aquí. Demonios. Oye, Iraida tiene tablillas en su habitación. Valen millones. Olga está ahí. No me importa. Ella me traicionó. Ya no es nadie. Vamos. ¡No seas idiota! Marina, ¿qué haces? Sube y trae los diamantes. ¡Rápido!
¿Estás feliz, no? Te robaste a mi esposo, ramera. Marina, deja todo en su lugar y no le diré nada. Ya le dijiste todo. Sobre mi embarazo, Denis, el aborto. ¿Sabes algo? Te odio. Arruinaste mi vida, víbora. ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Corre al auto! Te abandonó. ¿Cómo llegaste aquí? Ya te contaré luego. Gracias. ¿Olga? Olga, Olga. ¿Qué ocurre? Olga, ¿qué sucede? Román. Mamá. ¿Tienes auto? Sí. ¿Dónde? Junto a la verja, está encendido. Llama a la policía. Sí, todo estará bien. Vamos al hospital. Hola. ¿Cómo está? Aún no lo sé. La policía llegó y se llevaron a Denis. ¿Y Marina? La detuvieron. No fue muy lejos. Gracias por venir. ¿Y cómo estás? La seguí por un tiempo. Fui a Nerchinsk y el investigador dijo que encontraron el auto destruido en el garaje de Denis. Ese fue el auto que te arrolló. ¿Él lo hizo? El investigador encontró testigos que dicen que una chica condujo el auto de Denis. Marina. También cambió las píldoras y esa fue la razón por la que tu madre sufrió un derrame. Me arrepiento de no haberte escuchado. Olga está en condición crítica. Perdió mucha sangre y necesita con urgencia una transfusión. ¿Hay algún problema? Señor, el problema es que su grupo sanguíneo es raro. AB negativo. ¿Conoce a alguien con ese tipo de sangre? Sí. Soy AB negativo.